Señoras y señores procuradores, comparezco, como acaba de señalarse, a petición propia y a petición del Grupo Socialista para informar a sus señorías del programa de estrategias y actuaciones que queremos desarrollar en esta décima legislatura recién iniciada. Señoras y señores procuradores, lo primero que deseo comunicarles es que vamos a poner todo nuestro empeño en que Castilla y León y los castellanos y leoneses cuenten con el mejor servicio de salud y la mejor salud pública de España. Pero para ello hay reformas y medidas que tenemos que acometer y son inaplazables. Como saben, el actual Gobierno de la Junta de Castilla y León presenta una renovación sustancial en relación a los ejecutivos previos que hemos tenido los castellanos y leoneses. En nuestro Ejecutivo tiene un claro objetivo: regenerar e impulsar nuestra comunidad con el fin de asegurar servicios y prestaciones adecuadas para sus ciudadanos y hacer de Castilla y León una autonomía de referencia en diversos ámbitos. Sanidad será uno de ellos. El Gobierno supone un cambio y esta consejería va a ser el ejemplo de ello. El Gobierno de la Junta y especialmente esta consejería tiene la firme convicción de trabajar para preparar nuestra comunidad de cara a las próximas décadas, con una mirada siempre en el medio y largo plazo, atendiendo también lo urgente, pero sin perder de vista las reformas profundas que precisan nuestras administraciones para ofrecer unos servicios públicos de calidad y sostenibles. Todo ello haciendo frente a retos muy relevantes que afectan especialmente a nuestra comunidad, como son la falta de financiación, el envejecimiento poblacional, la dispersión poblacional y nuestro extenso territorio. Quiero agradecer una vez más la confianza depositada por el presidente y el vicepresidente, los profesionales y expertos de diferentes áreas a los que nos han encargado encabezar la gestión, en nuestro caso de la sanidad. Los ciudadanos de a pie, sin carné de partido, podemos participar de forma activa en la política. Como bien señaló Séneca, no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Por esta razón es indispensable definir a dónde vamos. Desde esta consejería tenemos claro que no queremos ir a un sistema sanitario de mercado, donde haya mucha inversión en tecnología, pero poca inversión en prevención, con una medicina defensiva y donde básicamente es la satisfacción del cliente la que determina el modelo. Tampoco deseamos un sistema de control de costes, donde prime el tratamiento a corto plazo de las enfermedades, donde la Administración se centre exclusivamente en el control de costes, el acceso para la ciudadanía es limitado y hay poca inversión en tecnología y en prevención. Lo que desde esta consejería se pretende es que los ciudadanos castellanos y leoneses tengan una inversión de salud orientada hacia la salud, hacia la inversión en salud, donde la Administración gestiona la calidad y participa en el gasto y tiene un enfoque a largo plazo que se basa en las mejores evidencias y tiene un sistema integrado de salud donde la atención primaria es el eje nuclear que regula flujos y gestiona casos, donde la población tiene información y formación en el uso más adecuado del sistema, donde la población participa en la planificación del sistema sanitario y en la responsabilidad sobre la salud. Nuestros objetivos son, por lo tanto, la efectividad, la equidad, la eficiencia y la viabilidad del sistema. Para ello, nuestras prioridades serán más inversión, transformación y ordenar lo urgente. Para plantear la planificación política, estratégica, táctica y operativa, precisamos saber nuestro estado de situación actual, así como conocer nuestras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Pero hay una cuestión general de enorme envergadura que me preocupa especialmente y deseo compartir con ustedes: la sanidad como prioridad política y presupuestaria. La apuesta en Castilla y León por un modelo sanitario público, universal, gratuito y accesible en igualdad de condiciones para todos y cada uno de los ciudadanos requiere de una financiación adecuada y suficiente, que tenga en cuenta las características de nuestro territorio, la extensión territorial, la dispersión, la disminución de población en núcleos rurales y el envejecimiento de la población. A día de hoy, el presupuesto asignado a la sanidad pública de Castilla y León asciende a 3.600 millones de euros, de los cuales 3.500 millones corresponden a la Gerencia Regional de Salud y 93 millones de euros a la Consejería de Sanidad. Más de un tercio de los recursos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se destinan al servicio sanitario público en sus diferentes vertientes. Sin embargo,
Este esfuerzo presupuestario resulta claramente insuficiente para garantizar el modelo sanitario de calidad y público que queremos para nuestros ciudadanos, hasta el punto de que a finales del ejercicio 2019 la previsión del gasto real del Servicio Público de Salud se va a elevar en torno a 800 millones de euros por el desfase entre la previsión del gasto real y presupuestado, así como deuda de años anteriores. Lo primero que hay que preguntarse es ¿cómo hemos llegado a esta situación? Pues bien, las razones fundamentales que nos van a llevar a esta diferencia de 830 millones de euros se debe a la concurrencia de los siguientes factores. La prórroga presupuestaria. Aumentan los gastos por obligaciones de contratos y aumentos salariales, pero no aumentan los ingresos al no tener presupuestos generales del Estado. El reconocimiento de los compromisos retributivos por pagos aplazados del complemento de atención continuada correspondiente al ejercicio 2009, así como la carrera profesional y el incremento retributivo de todos los empleados públicos según el Real Decreto Ley 4/2018, que supone un aumento de cuotas a la Seguridad Social, pagos de manutención y pagos de sustituciones. Esto nos deja, presupuestariamente hablando, con un escaso margen de actuación, por lo que preferencialmente podemos desarrollar en estos concretos apartados políticas de eficiencia interna a las que más adelante nos referiremos. Por lo tanto, pese a que el presupuesto que destinamos a sanidad no es pequeño, la situación de partida de esta consejería para afrontar los retos de nuestro sistema sanitario comienza con una desventaja de la situación esperada inicialmente. Una desventaja de 830 millones de euros o, lo que es lo mismo, un quinto del presupuesto total destinado a sanidad en Castilla y León. Con este marco económico tenemos que conocer además nuestro punto de partida. Para ello utilizaré indicadores demográficos, sociales, sanitarios, de recursos, de utilización de recursos, tanto positivos y negativos. Y si me lo permiten, lo que voy a intentar hacer es un diagnóstico de salud. Hemos revisado las encuestas de salud y de satisfacción de las búsquedas de consenso, recogiendo las conclusiones de grupos de trabajo de diferentes estrategias realizadas en los últimos años. En base a todo ello, podemos afirmar que nuestra comunidad autónoma posee numerosos indicadores positivos, aunque contamos con una población envejecida, ya que una cuarta parte de nuestra población supera los 65 años de edad, más que la media española. Vivimos más y más sanos que en otros territorios. Nuestra esperanza de vida al nacer es casi un año superior que el resto de España, siendo nuestras mujeres las que más viven en todo el país. Y nuestra esperanza de vida saludable al nacer es casi dos años superior a la media nacional. Nuestra población se siente sana. En concreto, cuando se lo preguntamos, nos dice que casi tres cuartas partes de la población de Castilla y León valora de forma positiva su estado de salud. Y esta valoración positiva se mantiene en la población de más edad, cosa que no sucede en otros territorios. La tasa de mortalidad general, de mortalidad prematura por cáncer, por cardiopatía isquémica, por enfermedad vascular cerebral, por enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores, ajustadas por edad por 100.000 habitantes, están todas por debajo de España, así como las tasas de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad perinatal. Patologías ampliamente extendidas entre la población general, prevalencia de diabetes, obesidad e incidencia de VIH tienen una menor morbilidad que en otros territorios. Nuestra actividad en programas de screening es también positiva, especialmente en prevención de cáncer de mama y cuello uterino y colon, aunque este último debe ser ampliado. En cuanto a la utilización de recursos sanitarios, encontramos indicadores favorables en varios procedimientos. Por tanto, podemos afirmar que en nuestra comunidad hay cosas que se están haciendo bien. Además, desde la Consejería somos conscientes de que estos resultados son solo posibles gracias a todo un equipo de profesionales y medios que están a disposición de los castellanos y leoneses en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales y en todos los dispositivos que están en nuestra comunidad. En cuanto a los recursos en Castilla y León en atención primaria, contamos con 249 zonas básicas de salud, 71 urbanas, 17 semiurbanas y 161 rurales, con 247 centros de salud, 3.669 consultorios locales, 179 puntos de atención continuada y 20 centros de guardia. Con gran diferencia, somos la comunidad con más consultorios locales, siguiéndonos Andalucía con 1.110 y Castilla-La Mancha con 1.109.
De los 3.669 consultorios, el 44,5% tiene menos de 50 tarjetas individuales sanitarias, encontrando que el mínimo de tarjetas asignadas a un profesional es de 29. El rango de mínimo se sitúa entre 29 y 224, pero tenemos rangos de máximos de hasta 1938, rango de máximos 1534 a 1938. También es importante señalar que en los puntos de atención continuada y centros de guardia rurales, desde las 22 horas a las 8 de la mañana, se observa que el 52,4% atienden a 0 o 1 personas, el 33% a 2 a 4 personas, el 9,5% atienden de 5 a 9 urgencias, el 1% de 10 a 14 y más de 15, ninguno. Es decir, tenemos la mitad de facultativos en puntos de atención continuada y centros rurales que en un turno ven a medio paciente, no por su culpa, sino por una mala planificación. Podrían sus señorías decir que, afortunadamente, esta escasa utilización de los recursos es positiva, y yo suscribo su pensamiento, si no fuera porque los recursos son limitados y es nuestra obligación hacer que sean lo más eficientes posibles. En ello vamos a trabajar y contamos con su más honesta colaboración. En relación al número de profesionales, para finales de 2018, según los datos de la Consejería, Castilla y León disponía de 2.312 médicos de familia en atención primaria, lo que se traduce en una ratio de tarjetas asignadas a cada uno de 918, la más baja de España, que tiene una media de 1.359 tarjetas. Cabe recordar que los investigadores en sistemas sanitarios señalan que el óptimo de asignación de personas a un médico de familia se sitúa entre 500 y 1.500 tarjetas sanitarias, porque tanto por debajo de 500 como por encima de 1.500 ponemos en riesgo la competencia clínica. Tenemos también casi 300 pediatras y cerca de 150 fisioterapeutas. En cuanto a otro colectivo profesional importante para nuestro sistema, la enfermería, hay que decir que contamos con 2.769 enfermeras de atención primaria superior a la media nacional, con un ratio de tarjeta asignada las más bajas de España, aunque hemos detectado una amplia variabilidad en estas, ya que podemos ir desde 1.236 en Valladolid Oeste a 626 en Ávila. Otro dato interesante es que el año pasado en nuestro sistema sanitario el número de consultas atendidas en atención primaria fue de 28,2 millones. Esto supone el equivalente a más de 14 contactos al año de cada ciudadano con algún profesional de atención primaria. Ahí es nada. Por lo tanto, somos la comunidad con mayor número de consultorios y personal médico por cada 1.000 personas, con un número de profesionales de enfermería muy superior a la media, pero con un sistema organizativo claramente ineficiente. Pese a la cantidad de profesionales de que disponemos y las cargas de trabajo asignadas a cada uno, tenemos que dejar claro que la gran mayoría de ellos están en el medio rural, superando su presencia en este hasta 4 veces el número de profesionales que encontramos en los núcleos urbanos. Por lo tanto, no es cierto desde el punto de vista de recursos humanos que el medio rural esté desfavorecido. Pero es un ítem evidente a discutir en su organización si la población se siente desatendida. Algo estamos haciendo mal. Aquí es importante reseñar la propuesta de reforma que el Consejo Castellano y Leonés de Salud ha trabajado, así como medidas coincidentes que se han debatido en la anterior legislatura por los diferentes grupos. Entre las principales medidas propuestas cabe destacar la primera, huir del hospitalocentrismo, devolviendo a la atención primaria el papel definido en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Dos, adoptar medidas presupuestarias a corto y medio plazo que incremente la financiación de la atención primaria hasta un 20% del presupuesto sanitario total. Es uno de nuestros acuerdos de gobierno. Incrementar los recursos humanos con cupos óptimos, previsiones que tengan en cuenta las variaciones estacionales de población, la disponibilidad de los profesionales para actividad de formación, docencia, investigación y actuaciones en materia de salud pública. Adecuar los recursos materiales modernizando los centros, renovando su tecnología, dotándoles de medios de transporte adecuados y potenciar su capacidad resolutiva, dotándole de la tecnología precisa. También sería preciso extender la red interna SACIL a los consultorios para que tengan acceso completo a la información de los pacientes y mejorar el funcionamiento de Medora. Mejorar la accesibilidad de la población adecuando horarios de atención, mejorar la implantación de nuevos modelos como la consulta telefónica, cita previa, sin que se sustituya la atención presencial.
actualizar las zonas básicas de salud y demarcaciones asistenciales. Cabe recordar que la zonificación actual tiene más de 35 años, data de los años 80 sin apenas actualizaciones, con algunas modificaciones que se han introducido a lo largo de estos años. Debe tenerse en cuenta en esta modificación, además de las isocronas, nuevas variables como el grado de dependencia, la dispersión, la cronicidad, residencias y escuelas en el área. La nueva definición debe tener en cuenta la distribución de las cargas asistenciales y las zonas de difícil cobertura, que no siempre puede coincidir con toda una zona básica de salud o demarcación. Redefinir la cartera de servicios a las necesidades actuales, potenciando las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y aumentar la capacidad de resolución de la atención primaria. Sobre las funciones y competencias de los profesionales, actualizar el estatuto jurídico del personal sanitario a la nueva formación universitaria, definiendo los puestos de atención primaria para que sean cubiertos siempre por especialistas, así como los de enfermería, aprovechando siempre todos los recursos existentes, fisioterapeutas, farmacéuticos, psicólogos y servicios sociales. Crear más unidades de apoyo que cuenten con otros profesionales sanitarios como fisioterapeutas, matronas, trabajadores sociales y psicólogos. Todo ello fomentando la continuidad de la atención mediante la historia clínica, mejora de los sistemas de información, favorecer la comunicación entre profesionales, establecer protocolos de actuación conjunta y facilitar el acceso a pruebas diagnósticas. También son precisas reformas en cuanto a la formación, potenciando la formación de nuestros especialistas en atención primaria a su paso por la universidad, fomentando también el conocimiento de la medicina, enfermería, sanidad rural. Nunca se ama lo que no se conoce. Aquí, prestar especial atención a la necesidad de dimensionar las necesidades de especialistas de medicina de familia y enfermería familiar y comunitaria para ampliar la oferta de plazas MIR y EIR, acreditando más tutores, reconociendo su labor y centros en el medio rural, haciendo que los profesionales hagan parte de su formación especializada en este medio. Acercar la sanidad a la ciudadanía y hacerla más sencilla, reduciendo listas de espera, burocracia, mejoras del sistema de cita previa y agilizar el sistema de bajas médicas. Les recuerdo que estos 12 puntos son de las propuestas y consejos del Consejo Castellano y Leonés de Salud. En el ámbito de las emergencias sanitarias, contamos con importantes recursos. 117 ambulancias clase B, que son las unidades de soporte vital básico, 23 unidades medicalizadas de emergencia y 17 unidades de transporte interhospitalario, 3 helicópteros sanitarios y 3 Apolo, que es un vehículo de apoyo logístico. Y una gran actividad que asciende a más de 300.000 casos atendidos. En cuanto al ámbito hospitalario, disponemos de 4.518 médicos, 1,93 por 1.000 habitantes, en España es 1,9, y 7.205 enfermeras, 3,07 por 1.000 tarjetas sanitarias, en Castilla y León 3,27 en España. Castilla y León es la tercera comunidad con el número de camas hospitalarias en funcionamiento por 1.000 habitantes, solo por detrás de Cataluña y Aragón. La tasa en España es de 2,98. Aquí contamos con 14 complejos hospitalarios y de los 14 todos están acreditados para formación especializada y 6 son universitarios. Y además contamos con 12 centros de especialidades. A pesar de todas estas cifras, tenemos un problema diario de recursos humanos, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. La estacionalidad, la dificultad de absorber el descanso posguardia, la falta de fidelización, la ausencia de bolsa de sustitutos y las jubilaciones son las principales razones de la situación actual. En relación a todas las especialidades, en especialidades médicas tenemos una situación estable en 19 especialidades y tenemos un gran déficit en 10 especialidades. Anestesia y reanimación, cardiología, microbiología, anatomía patológica, medicina física y rehabilitación, pediatría, traumatología, radiodiagnóstico, hematología y hemoterapia, así como en medicina familiar y comunitaria. Por tanto, podemos decir que ha habido un claro problema de planificación prospectiva de recursos humanos y, en algunos casos, organización deficitaria de nuestros efectivos. Es poco comprensible que en poblaciones con poco más de 4.000 habitantes haya 12 médicos de familia de equipo de atención primaria, 4 médicos de familia de área y, si estos fallan, tengamos una dificultad de cobertura con gran malestar por parte de la población. Pero existe un problema que puede ser aún mayor. Señoras y señores procuradores,
En este año, en diferentes áreas de salud, se van a jubilar decenas de facultativos que no van a poder ser reemplazados en el corto plazo, al no existir profesionales en bolsa de empleo. La situación que tenemos en Castilla y León es la siguiente. Este es el mapa sanitario referido a la atención primaria y este es el mapa sanitario referido a la atención hospitalaria. Empiezo por atención primaria. En atención primaria ven que hay provincias y algunas zonas básicas de salud que están en rojo. Esto significa que tenemos un déficit de cobertura generalizada de licenciados especialistas en medicina familiar y comunitaria. Lo que está en rosa, problemas de cobertura de licenciados especialistas en medicina familiar y comunitaria, pero no en casi todas las zonas básicas de salud. Lo que está en naranja son problemas de cobertura de licenciados especialistas en pediatría. Y lo que está en naranja es cuando tenemos ambos problemas, de cobertura de licenciados especialistas en medicina familiar y comunitaria y en pediatría. Hay algunas zonas que son preocupantes y Burgos lo es. Por otra parte, tenemos problemas de cobertura de facultativos en atención hospitalaria. Y vemos que en rojo son aquellos hospitales en los que, en general, son puntuales los déficits que tenemos. Y si se dan cuenta de la gráfica, pues coincide con León, Salamanca y Valladolid, es decir, donde hay grandes hospitales. Tenemos problemas en los hospitales más pequeños y en los hospitales comarcales, y estos aparecen en color amarillo, que es Segovia o naranja, que es Segovia, Ávila, Zamora, Medina del Campo, Palencia y Burgos. Y hospitales que tienen serios problemas de cobertura cuando un facultativo se pone de baja o se va por cuestiones personales. Tenemos problemas en Ponferrada, en Miranda de Ebro, en Aranda de Duero y en Soria. Por lo tanto, la situación es clara en base a los datos. Tenemos más médicos y recursos que en otras comunidades autónomas en cuanto a plantillas, pero no tenemos suficientes recursos sustitutos. Y esto es muy generalizado en toda España, es decir, no es algo que afecte solo a nuestra comunidad. Es decir, por eso nos estamos peleando unas comunidades con otras para tener más sustitutos. Por lo tanto, tenemos que planificar su distribución, su reparto y su futuro. Y esto es evidentemente uno de nuestros grandes retos. Queremos contar con los colegios profesionales, las sociedades científicas, los sindicatos y los consejos de salud para tomar medidas en este ámbito. Si la financiación era el primer problema de la sanidad de Castilla y León, la falta de especialistas a corto plazo para coberturas actuales y puntuales en verano, sustituciones y a medio plazo las jubilaciones es el segundo. Pese a todo ello, existen deficiencias de nuestro sistema que requieren de inversiones que sin un sistema de financiación justo, que tenga en cuenta el envejecimiento poblacional y la dispersión territorial, así como unos nuevos presupuestos generales del Estado que permitan la creación de un nuevo presupuesto autonómico, tienen difícil resolución. Esta consejera y su consejería se compromete a ser transparente y rigurosa. Desde aquí quiero manifestar mi compromiso en que seamos realistas con las promesas y estimaciones que demos a los ciudadanos. Sin un presupuesto que nos permita avanzar en la mejora de los servicios, apertura de nuevos centros o poner en marcha programas específicos, no mentiremos a nuestros ciudadanos prometiéndoles quimeras. La ciudadanía se merece respeto y consideramos que es lo mínimo que podemos brindarles. Desde esta consejería creemos firmemente en una sanidad pública, universal, eficiente y de calidad. Un sistema sanitario que no se legitime ante la ciudadanía que atiende por resultados y calidad es un sistema sanitario que tiene sus días contados. Para nosotros, la calidad percibida por los ciudadanos de los servicios sanitarios será un indicador fundamental de políticas de mejora. Pese a las necesidades de financiación y reformas, hemos de decir que el barómetro sanitario del 2018, el grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público, es positivo en Castilla y León.
Nuestros ciudadanos valoran nuestro sistema con una nota de 6,65 por encima del global de España, que es 6,57. Por valoraciones más concretas, podemos señalar que nuestros ciudadanos valoran por encima de la media nacional nuestras consultas de atención primaria, las consultas de atención hospitalaria, así como el ingreso y la asistencia prestada en los centros hospitalarios. Pero ello no nos debe de llevar al conformismo. A mí un bien no me lleva al conformismo. Este Gobierno ha venido a mejorar la eficiencia, los resultados y la calidad de nuestro sistema sanitario para que los ciudadanos castellanos y leoneses tengan una sanidad basada en la excelencia. Y desde aquí quiero aprovechar para una vez más dar las gracias a que estos resultados no son fruto de ni de los políticos, ni de los gestores, ni de los gerentes. Dar gracias a todos los profesionales que día a día se dejan toda su energía para trabajar lo mejor posible en el bien de nuestra responsabilidad común, que son las personas que hemos de atender. Muchísimas gracias a todos. En otro orden de cosas, a mejorar la prevalencia de consumo de tabaco en la población adulta en Castilla y León es más alta que en España, siendo nuestras mujeres las que más fuman del país. Tenemos que hacer, yo creo que incidencia en ese tema, y a las señoras procuradoras y que fumen, pues por favor dejen de fumar, que estaría muy bien, porque evidentemente es un problema de salud. Probablemente muchos médicos de familia no habíamos visto cánceres de pulmón, de laringe, y no quiero asustarles, pero quiero recomendarles que la salud depende mucho de nosotros. La enfermedad del sistema sanitario, pero la salud es nuestra. Entonces, yo animo a que todos intentemos hacer políticas para disminuir el tabaquismo en hombres, en mujeres y en mujeres, cuidado con la perspectiva de género. En este caso hay que tenerla. Los indicadores en consumo de alcohol también son mejorables. La prevalencia de bebedores de riesgo de alcohol es superior en Castilla y León, 4,73, en España 1,55. Siendo la tasa más alta de todas las comunidades autónomas. También tenemos margen de mejora en cuanto al uso de recursos e instalaciones, puestos de hospitales de día, quirófanos en funcionamiento, cirugías ambulatorias, equipos de resonancia magnética y equipos de hemodinámica y funcionamiento. Un indicador negativo que nos preocupa es en relación al consumo de antibióticos. Es muy alto el consumo que hacemos de los antibióticos y muy alta a veces la correlación que tiene con la morbilidad. Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en la dosis habitante año de antibióticos, más allá de España y solo por detrás de Extremadura y Cantabria. En base a todos estos datos, tanto económicos como sociosanitarios, podemos señalar que nuestra comunidad autónoma posee debilidades significativas en algunos apartados de gestión concretos, amenazas definidas, pero también muchas fortalezas y una serie de oportunidades que nos van a permitir corregir muchas de las disfunciones que padecemos. Múltiples profesionales de la consejería y de nuestra red, tanto de atención primaria como hospitalaria, así como usuarios, nos han ayudado a configurar el análisis que voy a proceder a leer. Señorías, vamos a empezar por las fortalezas. Contamos con hospitales con reconocimientos múltiples por sus buenas prácticas. Tenemos grandísimos hospitales. Tenemos hospitales que, si alguien lo viera desde fuera, casi parece ciencia ficción lo que se consigue hacer en el momento actual. Tenemos centros sanitarios, servicios y especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional, con una atención primaria que ha contribuido de forma clara a que la atención primaria española sea considerada entre las tres mejores de Europa y que el informe Bloomberg de 2018 reconozca a España como el país más saludable, y entre los motivos aducidos se encuentra su atención primaria de calidad. Buen nivel de indicadores de salud y morbimortalidad, así como de satisfacción percibida del paciente y del ciudadano del nivel sanitario de la comunidad. El recién percibido reconocimiento de la relevancia de las tecnologías de la información a la hora de dar soporte a los profesionales en la prestación de un servicio público de calidad que, de sustanciarse, permitiría reencaminar las actuaciones en esta materia de cara a conseguir este objetivo. Voluntarismo y disposición por parte de muchos profesionales para colaborar en la mejora de la asistencia sigue siendo una de nuestras grandes fortalezas. En quinto lugar, tenemos la amplia capacidad formativa por parte del sistema de salud para garantizar y aumentar la competencia de los profesionales. Una estructura interna con gran conocimiento y experiencia. Herramientas para reducir la variabilidad. Buena red de seguridad epidemiológica y alimentaria.
programas, iniciativas de referencia en materia de salud pública, como la red Centinela Sanitaria. Efectividad en la cobertura con una extensa red de centros que garantizan accesibilidad 24 horas los 7 días. En contraposición a estas fortalezas, evidenciamos las siguientes debilidades. La variabilidad en la accesibilidad del ciudadano a la cartera de servicios y su percepción de ello. La coordinación y comunicación entre niveles y estructuras. La dificultad para absorber la incorrecta utilización de los servicios de atención primaria. La falta de tiempo para el desarrollo de toda la cartera de servicios termina lesionando actividades nucleares como la atención a domicilio, los cuidados paliativos, actividades de prevención y salud pública. El reparto ineficiente de responsabilidades y cargas asistenciales entre profesionales. La politización del sistema sanitario. El funcionamiento deficiente para solventar problemas del día a día, escaso horario hospitalario y consultas externas, pruebas diagnósticas y quirófanos, así como exceso de puntos de atención continuada, puntos de guardia y consultorios ineficientes. Alta variabilidad en la cartera de servicios hospitalaria que muchas veces depende de un profesional más que de la necesidad real del servicio. Dificultad para que el sistema sanitario dé respuesta a las necesidades que se generan con la velocidad precisa, en parte por rigideces normativas. Déficit de reconocimiento y visibilidad de todos los profesionales. Listas de espera con alta variabilidad y heterogeneidad en sistemas de recogida de información. Problemas de infraestructura y mantenimiento. Falta de sistemas de información actualizadas periódicamente. Carencia de un modelo de gestión de tecnologías de la información y comunicación fuertemente parcelada o compartimentada, con rechazo a medidas centralizadas o centralizadoras. Historia clínica con poco crédito entre los profesionales de atención primaria, MEDORA. Y desarrollo heterogéneo a nivel hospitalario. Desmotivación profesional, burnout y precariedad laboral, inestabilidad, con altas rotaciones. No es posible la elección de hospital, incluso especialista. Falta de tiempo de los profesionales para actividades claves como son la formación, la docencia, la investigación y la innovación. Además de estas debilidades, tenemos otros retos que enfrentar. El problema económico a nivel macro en un futuro inminente y peligro de no sostenibilidad financiera del sistema. El Sistema Nacional de Salud, la sanidad, necesita globalmente más financiación. Tenemos una comunidad autónoma compleja por su envejecimiento, por su dispersión geográfica, por su despoblación progresiva del medio rural, por el aumento de las patologías crónicas, la pluripatología, la plurimedicación, la fragilidad. Tenemos una focalización de la sanidad como centro de debate político con el consiguiente impacto social. La sobreutilización de los servicios sanitarios en general, la medicalización de la vida, hace pensar que los ciudadanos solicitan atención sanitaria, lo que supone un incremento exponencial de las demandas asistenciales y, por tanto, una sobreutilización del sistema que conlleva riesgos importantes sobre diagnóstico y sobre tratamiento con el consecuente problema de seguridad del paciente. Existencia de reticencias, tanto a nivel de colectivos profesionales como de entidades y organismos que impiden impulsar nuevos modelos organizativos que den respuesta a las necesidades sanitarias actuales de la población. Nuevos riesgos que requieren nuevas respuestas, seguridad alimentaria, salud ambiental, control y vigilancia epidemiológica. Intrusismo creciente por las pseudoterapias. Nuevas necesidades emergentes que reclaman nuestras prestaciones y servicios, enfermedades raras, violencia de género, atención al paciente crónico y pluripatológico, el dolor crónico, etc. Desvalorización social del sistema sanitario y sus profesionales, que implica movilidad de personal a otras comunidades con mejores condiciones laborales. La innovación y la investigación dirigida exclusivamente a la burbuja biomédica, sin tener en cuenta que tenemos que investigar en digital, en actuaciones sociosanitarias y en actuaciones comunitarias. Pero es evidente, señorías, que tenemos oportunidades. Predisposición de la búsqueda del consenso social, político y profesional en materia de sanidad. Y aquí aprovecho la ocasión para tender mi mano y ofrecer el diálogo necesario. Potenciar la transparencia y la información como instrumento de mejora de la eficiencia. Reordenación asistencial que permitirá dar mejor asistencia y de calidad, lo que repercutirá en la valoración social de la sanidad. Completar los sistemas de concurso abierto y permanente. La provisión de plazas de modo ordenado y sistematizado. Mejorará la percepción de los profesionales respecto a la organización, rebajando el nivel de conflictividad laboral.
Complicidad de los profesionales con herramientas de apoyo que se puedan poner en marcha de manera casi automática, las consultas no presenciales, los escritorios profesionales, el petitorio analítico, el anillo radiológico atendido por una red de radiólogos. Fomentar la transversalidad de la difusión de conocimiento y favorecer la toma de decisiones basadas en la información. La salud pública está muy presente en el debate actual, como se está viendo en estos días. Interés de otras administraciones y ámbitos por colaborar e impulsar iniciativas de promoción de la salud. Si se continúa con la renovación de las infraestructuras de tecnología de la información en marcha, habrá una considerable mejora de la disponibilidad de los sistemas en medio plazo. Tras la inversión inicial en la consolidación de los sistemas, esto mejorará su eficiencia. Posibilidad de reordenar la atención primaria urbana y la atención primaria rural, así como la atención continuada, emergencias y urgencias, creando un real sistema de atención integral a la urgencia. Una vez vistas algunas de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que han sido consensuadas, que no las he escrito yo, sino que han sido consensuadas por múltiples agentes sobre nuestro sistema, quiero repetirles, como he señalado anteriormente, no somos conformistas. Esta consejería no es conformista. No acepta el continuismo de prácticas y modelos organizativos que arrojan malos resultados y que bien pueden ser mejorables. Esta consejería ha creado un gran equipo de profesionales con el objetivo de dar a los ciudadanos castellanos y leoneses la sanidad que se merecen y garantizar su funcionamiento y viabilidad para la próxima década. Desde aquí quiero agradecer de antemano a los responsables de las direcciones generales y a los empleados públicos que trabajan en todas y cada una de ellas y sus respectivos servicios por el esfuerzo y trabajo que tenemos que desarrollar en los próximos años para que nuestras medidas lleguen a buen puerto. Todos ellos son indispensables. Sin ellos no conseguiremos llegar a donde queremos. A la luz de las amenazas y debilidades de nuestro sistema, quiero señalarles las prioridades políticas que desde Ciudadanos se plantearon en materia de sanidad para establecer un acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Este pacto contiene una serie de medidas que consideramos serán beneficiosas para la ciudadanía y el sistema sanitario. Las medidas acordadas giran en torno a los principios de transparencia, accesibilidad, reforma del sistema sanitario autonómico. En materia de transparencia hemos acordado reducir las listas de espera, hacer una auditoría de las mismas y publicar las listas de espera estructurales y no estructurales, tanto de intervenciones quirúrgicas como de consultas y pruebas diagnósticas. Impulsar el portal de transparencia a fin de mejorar la calidad de la atención a los ciudadanos y ofrecer información suficiente sobre los resultados y actividad de nuestros centros sanitarios y servicios. Es una de las primeras medidas a la que nos estamos dedicando y esperamos que en los próximos meses ya podamos ofrecer una cantidad de indicadores y resultados representativos y consistentes. Habilitaremos la comparecencia anual ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León de los gerentes de atención primaria y de hospital de la Gerencia Regional de Salud con el objetivo de fomentar la transparencia en la gestión y facilitar la rendición de cuentas ante los representantes de los castellanos y leoneses. En materia de accesibilidad, consideramos que es esencial promover la libre elección de hospital de modo progresivo. Para finales del 2020 queremos que al menos los ciudadanos de Castilla y León puedan elegir a qué centro hospitalario acudir desde su provincia, extendiendo esta posibilidad a toda la comunidad para finales de la legislatura. Impulsaremos las consultas de alta resolución como método ordinario para que todos los pacientes que residan más allá de 50 kilómetros del hospital de referencia puedan tener acceso a ellas. Mejora de las condiciones y organización de los profesionales, con la finalidad de eliminar la precariedad de nuestros profesionales y las altas tasas de interinidad, queremos instaurar un modelo de asignación de plazas que se caracterice por plaza vacante, plaza cubierta. En relación a las reformas de la organización del sistema sanitario, 1. Integraremos de modo gradual, tras evaluar las condiciones de cada zona básica de salud, al personal médico y de enfermería de área en los equipos de atención primaria con el objetivo de lograr la plena integración de este personal en dichos equipos al final de la legislatura. Dotaremos a los centros de salud de los medios diagnósticos que aumenten su capacidad de resolución y de los servicios de telemedicina y de las tecnologías de la información y comunicación precisos para mejorar su coordinación con los hospitales de referencia.
El acceso a los puestos correspondientes a mandos intermedios de la sanidad deberá realizarse en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, eliminando la libre designación y la libre remoción. Asimismo, se establecerá un sistema objetivo de evaluación del desempeño, mediante la valoración de indicadores homogéneos de resultados, eficiencia, actividad y calidad. Esta evaluación se llevará a cabo con una periodicidad mínima de 4 años. Estudiaremos las vías de reversión de la concesión del Hospital Universitario de Burgos, siempre que no supongan un coste adicional para las arcas públicas de Castilla y León, creando para su estudio un grupo de trabajo en el que participen la comunidad, el Gobierno autonómico, las Cortes y la entidad concesionaria. Pero ello no quita que deseemos trabajar en otras propuestas, que también consideramos que son precisas para nuestro sistema sanitario. Nuestro trabajo tendrá varias áreas de actuación concretas, en las cuales encuadraremos toda nuestra actuación y que consideramos que supondrán una mejora significativa de nuestro sistema sanitario. Nuestras áreas de actuación, en definitiva, nuestros grandes objetivos son la salud, la efectividad, la eficiencia, la equidad y la viabilidad. Veámoslas. La salud. Este quizá es uno de los objetivos más importantes que queremos desarrollar desde esta consejería. Como he señalado previamente, nuestro deseo es que nuestro sistema sanitario trabaje sobre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad para ser un sistema reactivo, más que ser un sistema reactivo ante esta. Debemos de intentar trabajar mucho más el evitar enfermar y, evidentemente, esto pasa porque cada uno tengamos responsabilidad sobre nuestra salud. Porque tener una población sana, donde sus ciudadanos son miembros activos del autocuidado, con formación sobre conductas de riesgo y sus implicaciones en su estado de salud, es un sistema que es eficaz, eficiente y sostenible. Para ello, vamos a apoyar firmemente la salud pública y desarrollar, entre otras, las siguientes acciones desde la Consejería. Vamos a potenciar el rol de la persona y del paciente como principal responsable del cuidado de su salud mediante la creación de una escuela de cuidados y salud comunitaria. Una red de promotores de vida saludable en el ámbito local y comunitario y el plan de salud escolar en colaboración tanto con otras consejerías como otros sectores implicados. Continuaremos con la lucha contra las pseudoterapias y la publicidad engañosa. La seguridad alimentaria será otro de los pilares de nuestra actuación en salud pública. Los recientes casos de listeria, tularemia, salmonela y botulismo en nuestra comunidad nos hacen ver cuán importante es la seguridad alimentaria a fin de evitar enfermedades por alimentos sin control o en mal estado. Para ello, vamos a desarrollar la red de alerta alimentaria 24/7 y mejorar el control sanitario de productores y distribuidores de alimentos, especialmente su trazabilidad. En este punto, quiero agradecer a los profesionales sanitarios y empleados de la Consejería el gran trabajo que han realizado en estas últimas semanas anteriores en relación a todos los casos antes mencionados donde los daños que se han padecido en otros territorios han sido minimizados. Queremos reordenar y optimizar los servicios oficiales y la red de laboratorios de salud pública. Las redes Centinela también serán una herramienta esencial en la sanidad de Castilla y León, a las que incorporaremos la red de farmacias Centinela, con lo que pretendemos que al menos 170 farmacias se integren en la red nacional de vigilancia. Destacar, por último, el incremento de las inspecciones para controlar el cumplimiento de la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Efectividad. La efectividad es otro de los objetivos primordiales que deseamos mejorar. Si un sistema sanitario no garantiza la resolución de los problemas de salud de la población a la que atiende, su legitimidad queda en entredicho. Para ello, hemos preparado un ambicioso programa de medidas que pretenden mejorar los resultados tanto en la prevención de la enfermedad como en la promoción de la salud, así como en la mejora de los procesos y la atención desde el propio sistema sanitario. Vamos a renovar la cartera de servicios de atención primaria. Implantaremos una nueva cartera de servicios de atención primaria con nuevos servicios y caracterizada por una orientación más a la promoción de la salud más preventiva y comunitaria. Una cartera que mejore la capacidad de resolución de la atención primaria y el acceso a pruebas diagnósticas. Se definirán indicadores de salud y calidad asistencial que servirán para evaluar el impacto en términos de salud en la población de esta nueva cartera de servicios.
Como he señalado, nuestro sistema sanitario debe de cambiar su dirección, debe ser proactivo en lugar de reactivo. Por ello, una de nuestras principales medidas era promocionar la educación para la salud en nuestro sistema sanitario mediante actividades de promoción de la salud, de abordaje grupal y comunitario en centros educativos, grupos y mediante intervenciones comunitarias. Y para impulsar estos servicios se creará la figura del responsable de educación para la salud en las gerencias de atención primaria y de asistencia sanitaria. Otro elemento importante es incluir a los pacientes como agente activo en la mejora de la eficiencia de nuestro sistema. Para ello, queremos impulsar la educación a la población en el uso responsable de los servicios sanitarios, mediante la concienciación y educación para la salud, en salas de espera, en medios. Para ello, es sumamente importante la implicación de los pacientes en sus propios cuidados, con actividades como el desarrollo de una unidad de afrontamiento activo del dolor en atención primaria. Los ciudadanos deben ser un agente más del sistema sanitario. También será importante el plan de desburocratización de las consultas. Es esencial que nuestros profesionales sanitarios se dediquen a hacer medicina, enfermería, a atender a nuestros ciudadanos y no a rellenar papeles. En relación a la prevención de la enfermedad, continuaremos con los programas de cribado del cáncer poblacional. Saben ustedes que para que un programa de cáncer poblacional tenga impacto suficiente, tenemos que tener una cobertura por encima del 60%. Eso en cáncer de mama y en cáncer de cuello de útero lo tenemos, pero en cáncer colorrectal, aunque es superior nuestra tasa, la tasa nacional, todavía estamos lejos de ese 60%. Por lo tanto, también animo a que los profesionales animen a los usuarios a que se hagan, por favor, y también lo animo a los procuradores presentes en la sala que se han recibido la carta, hagan el favor de hacérselo si no se lo han hecho. Queremos mejorar el consejo genético y por ello proponemos desarrollar un modelo en red. Espero no estar pillando a mucha gente. Modelo en red para la provisión de servicios de genética clínica que integre y optimice todas las estructuras de este área. Enfermedades raras, diagnóstico genético preimplantacional, diagnóstico prenatal y consejo genético del cáncer hereditario. Aunque en este ámbito también queremos colaborar con el Ministerio de Sanidad para que se cree una estrategia de medicina genómica y de precisión a nivel nacional. Asimismo, trabajaremos junto a las consejerías de Educación y Servicios Sociales en la mejora de la atención temprana. Queremos mejorar las estrategias de lucha contra la resistencia microbiana a los antibióticos y reducir las tasas de consumo. Es uno de los retos futuros del conjunto de nuestro sistema sanitario. Queremos prestar una especial atención a la salud mental, así como mejorar nuestra atención sobre un problema que nos preocupa cada vez más, que es la atención al suicidio, favoreciendo su prevención. Nuestra intención es mejorar la protección a la infancia en nuestros centros, revisando los protocolos para que no sean dados de alta si existe peligro de vulnerabilidad en su entorno familiar. Para ello, vamos a revisar los protocolos con los que contamos y mejorar la coordinación entre servicios sociales y profesionales sanitarios para evitar cualquier riesgo innecesario para los menores de edad. Otra de las medidas prometidas era eliminar sujeciones en residencias. Vamos a trabajar para que así sea y que nuestras personas mayores, en situaciones de vulnerabilidad, preserven todos sus derechos hasta el final de sus días. En relación con el ámbito hospitalario, vamos a revisar la cartera de servicios de atención hospitalaria, establecer la cartera de prestaciones, procedimientos, tecnologías sanitarias por cada una de las especialidades en función del nivel de cada hospital, estableciendo una cartera de servicios por cada hospital, configurando un catálogo de servicios y prestaciones de todos los centros de la gerencia regional para favorecer la libre elección de profesional y centro. Poner en marcha modelos asistenciales que constituyen una alternativa a la asistencia convencional hospitalaria, ya sea mediante consultas de alta resolución, como ya las hemos comentado, unidades de diagnóstico rápido o consultas no presenciales para determinadas especialidades, y apoyándose en las tecnologías de la comunicación, así como continuar con la implantación de las consultas propias de enfermería en el ámbito hospitalario. En la actualidad, estas consultas ya están funcionando en el área de estomatoterapia, pero queremos que se extiendan al ámbito, como ya sucede también en varios hospitales, de la nutrición y dietética, neurología, neumología, atención al paciente crónico, entre otras, y en estrecha colaboración con la enfermería de atención primaria.
Aquí señalar una medida vital para nosotros, delimitar el esfuerzo terapéutico fútil e inútil, redefiniendo los procesos terminales y rediseñando alternativas de las prestaciones. Para ello estamos trabajando ya desde la Consejería en el anteproyecto de ley de derechos y garantías al final de la vida y que tiene como objetivo garantizar unos cuidados paliativos de calidad a nuestros ciudadanos y el respeto de sus decisiones en las últimas etapas de su proceso vital. La equidad. La equidad es un objetivo absolutamente clave, pero es evidente que para tener equidad necesitamos acceso, acceso a la demanda, a las necesidades, y esto tiene mucho que ver con la accesibilidad económica, geográfica y organizativa. Entre los objetivos y planes que responden a ellos, tienen que ver con el objetivo anterior de efectividad y también con el objetivo actual. Disminuir las esperas de atención primaria y hospitalaria mejora evidentemente la equidad. Con un plan de reordenación de la atención primaria en el ámbito urbano y rural. Con el plan estratégico del sistema integral de atención urgente, que incluye el plan de reordenación de la atención continuada en atención primaria en el medio urbano y en el medio rural. El plan de urgencias y emergencias y el plan de urgencias hospitalarias. Plan de mejora de las esperas quirúrgicas, de consultas hospitalarias y citas de pruebas diagnósticas y de resultados, pericles. Extensión de la cita previa. Consultas telefónicas, interconsultas no presenciales, teleasistencia, telepresencia, consultas de alta resolución en todos los centros de especialidades y hospitales, gestión a la demanda por enfermería. Cartera de servicios homogéneas con un número mínimo común denominador en todos los centros de salud y en todos los hospitales. Y los servicios punteros serán de referencia para el resto de hospitales con estabilidad en el tiempo y no profesional dependiente. Coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria e interhospitalaria telemática. Por lo tanto, y en base a todo lo anterior, señalar que las prioridades para esta consejería en materia de atención primaria son las siguientes. Ante todo, un plan de reordenación de la atención primaria. Queremos una reforma zona a zona, adecuada a sus peculiaridades. Las zonas básicas de salud no se parecen nada entre ellas en el medio rural. En el medio urbano pueden ser más similares, pero en el rural no. Por lo tanto, haremos una reforma que será estudiando zona a zona. El escenario demográfico actual de nuestras comunidades autónomas y todas las previsiones que se hacen muestran un presente y un futuro caracterizado por un alto nivel de envejecimiento y una preponderancia de las enfermedades crónicas. La comunidad científica ha determinado que el mejor abordaje de estos pacientes se realiza a través de un modelo asistencial sólido basado en la atención primaria con una especial relevancia de la prestación en cuidados por parte de los profesionales de enfermería. Por otra parte, la prestación de la asistencia sanitaria a los pacientes crónicos pluripatológicos tiene como finalidad acercar la atención al entorno del paciente, para lo que es necesario dirigir los esfuerzos a que los profesionales atiendan a los pacientes en sus domicilios, evitando desplazamientos e ingresos hospitalarios innecesarios. Ambas circunstancias obligan a buscar un nuevo modelo de prestación sanitaria, sobre todo en atención primaria y más especialmente en el ámbito rural, consensuado con consejos de salud, ayuntamientos, sindicatos, sociedades científicas y colegios profesionales. Para ello será necesario reordenar el mapa sanitario. Esto implica estudiar cada zona básica de salud, analizando sus particularidades y determinando las áreas de mejora que en materia de ordenación sanitaria pueden llevarse a cabo, revisando las dotaciones de profesionales. Incluye la integración gradual de los profesionales en los que pueda hacerse de médicos y personal de enfermería en los equipos de atención primaria, incrementando las plantillas de determinados profesionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales, etc. Mejorar el equipamiento de los centros de salud y consultorios locales, electrocardiógrafos, espirómetros, ecógrafos, retinógrafos, dermatoscopio, telemedicina. Impulsar el desarrollo de la profesión de enfermería, eje fundamental en la prestación de cuidados. En el caso del ámbito de la atención primaria, se va a revisar y homogeneizar y potenciar el modelo de clasificación de demanda y también la consulta no presencial. Por ello, y entre otras funciones, está previsto crear un servicio de cuidados de enfermería en el organigrama de la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria. Extender al ámbito rural de la atención primaria la consulta no presencial a demanda del paciente, que supone la posibilidad de que su demanda asistencial, en la medida de que esto sea posible y podamos extender lo que queremos hacer
extensión telemática, sea atendida en formato no presencial por el profesional del equipo de atención primaria del centro de salud a través del teléfono. Desde abril del 2019 se ha implantado en todos los centros de salud urbanos y se ha incluido a médicos de familia, enfermeras y pediatras. Potenciar la atención domiciliaria y desburocratizar, como ya he dicho varias veces, las consultas. Se continuará e impulsará las estrategias específicas de atención al cáncer con el desarrollo de la Estrategia Regional de Atención al Paciente Oncológico en Castilla y León. Desarrollaremos la organización de la atención al cáncer infantil siguiendo el acuerdo del Consejo Interterritorial sobre la Organización Asistencial del Cáncer Infantil y de la Adolescencia. Promoveremos, como ya he dicho, la libre elección del hospital durante el primer año de legislatura en centros sanitarios de la provincia, extendiendo al final de la legislatura todo el territorio de la comunidad. Vamos a potenciar la perspectiva de género en la sanidad, desde la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud hasta los protocolos para reducir riesgos e inequidades. Como sabrán, hay patologías y conductas de riesgo que tienen incidencia según sesgo, y he puesto un ejemplo hace unos minutos. También mejoraremos la lucha contra la violencia de género. Para ello, fomentaremos la formación e investigación en violencia de género para la prevención, detección y mejora de la atención de las mujeres y menores que sufran este problema y desarrollaremos los apartados del Pacto de Estado contra la violencia de género que corresponden a nuestra área. Vamos a trabajar para que las zonas de difícil cobertura dejen de serlo, garantizando la asistencia en las zonas más periféricas, evaluando la eficacia del decreto de zonas de difícil cobertura y proponiendo las modificaciones necesarias para garantizar la misma. Eficiencia. Un sistema sanitario, para ser útil a la ciudadanía y garantizar su viabilidad, debe ser eficiente. Por ello, este es otro objetivo importante para nosotros. En este ámbito queremos la priorización clínica y la gestión basada en valor. En este caso, la reducción de la espera no solo es un objetivo de accesibilidad, sino también de eficiencia. Deseamos situar los problemas de acuerdo con el orden por el que pensamos que deben de ser abordados. En la actualidad, la prioridad clínica permite determinar la inclusión de los pacientes en las listas de espera de consultas externas, pruebas diagnósticas y quirúrgicas. Durante esta legislatura, la Consejería de Sanidad incidirá en este aspecto, valorando si la priorización clínica resulta posible incorporarla factores sociales que aseguren una mayor equidad y eficiencia del sistema. Probablemente unas cataratas no tengan prioridad clínica, pero unas cataratas en una mujer mayor que vive sola, que está enferma, que es pluripatológica y toma muchos medicamentos, a lo mejor sí que se convierte en una prioridad de actuación. Buscaremos la eficiencia energética en nuestros centros, con la adaptación de los centros sanitarios con medidas de eficiencia energética y protección del medio ambiente, con extensión de ejemplos como el modelo de proyecto Life Smart Hospital del Río Ortega, que está seleccionado entre los nueve mejores proyectos Life de Europa y el único en nuestro país. Deseamos reducir la utilización intensiva de algunos servicios de urgencias hospitalarios mediante la extensión e implementación de la clasificación en atención primaria para la atención a los pacientes que acuden a este nivel fuera del horario ordinario de los centros, según los niveles de gravedad y no por orden de llegada. Su puesta en marcha, al menos en un primer momento, se realizará en los puntos de atención continuada urbanos y semiurbanos con actividad elevada. Las nuevas tecnologías están abriendo múltiples posibilidades, tanto en el ámbito de la gestión como en el ámbito clínico. Por ello, queremos en esta legislatura, evidentemente, potenciar la telemedicina, imprescindible para una comunidad como la nuestra. En una comunidad como esta, esto es muy importante porque es no solo acercar a los pacientes a los servicios, sino también facilitar la comunicación entre profesionales que nos permitan valorar conjuntamente al paciente y tomar decisiones consensuadas. Ya tenemos algún proyecto en marcha que es absolutamente extraordinario, como es el ejemplo relativo al ictus. Mejoraremos las alianzas estratégicas dentro del propio sistema para ampliar la cartera de servicios, mejorar la calidad asistencial y la capacidad de investigación, docencia y desarrollo de los profesionales, además de mejorar la eficiencia y la eficacia. En estos momentos tenemos autorizadas 11 alianzas estratégicas, todas ellas referidas al ámbito hospitalario. Para la próxima legislatura continuaremos apostando por este modelo con la intención de ampliarlo a atención primaria. Queremos potenciar procesos asistenciales basados en la mejor evidencia científica. Para ello, contaremos con la participación de las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes y tercer sector.
También vamos a trabajar de manera intensiva en los sistemas que permitan disponer para conseguir una codificación automática de los diagnósticos, para mejorar el funcionamiento y funcionalidades del sistema de información de atención primaria y su historia clínica, para garantizar especialmente la atención y la seguridad, extender la implantación de los módulos de consultas externas y hospitalización de Jimena 4 al 100% de hospitalizaciones y servicios de SACIL, y facilitar así la vida de los profesionales. Las herramientas para los profesionales serán más sencillas. Este año vamos a implantar el escritorio del profesional, que es la puerta de entrada para todas las funcionalidades de la historia clínica. Como ven, sus señorías, tenemos numerosas fuentes de datos, pero tenemos limitaciones en las herramientas que nos permitan su explotación y la conversión de esta información en conocimiento, base fundamental para la toma de decisiones. Para ello, y se lo adelanto como primicia, este mismo mes de agosto se ha trabajado intensamente y se ha dado el visto bueno a la solicitud de licitación de una plataforma que sustente el Observatorio Regional de Resultados en Salud. Financiada en un 40% con fondos FEDER, esta plataforma va a suponer una herramienta ágil, transversal, accesible y disponible para gestores, profesionales y usuarios, que permita el diseño y la gestión ágil de indicadores de desempeño para nuestros profesionales. No concebimos la toma de decisiones sin información, ni que una vez conocida la información no se tomen las decisiones que conllevan. Esta va a ser nuestra actitud y la que vamos a reclamar a nuestros equipos directivos y mandos intermedios. Es imprescindible que una herramienta como Medora, nutrida de millones de datos clínicos desde que se generalizó su uso hace ya 10 años, tenga un sistema de explotación que posibilite el retorno de la información a los profesionales de atención primaria. Que en el momento actual no sepamos cuántos diabéticos tenemos y cuántos de ellos están controlados y cuántos de ellos tenemos adecuadamente y cuántos de ellos hemos tenido que derivar, es algo que tenemos que resolver. Vamos a trabajar para que a lo largo de la legislatura pueda ponerse en marcha la explotación de los datos clínicos de Medora a través de este observatorio. En materia de eficiencia, señalamos que se continuará con la promoción del uso de medicamentos genéricos y biosimilares, así como la prescripción por principio activo, como elemento de calidad y conocimiento de la prescripción de medicamentos. También se ampliarán las estrategias de eficiencia aplicadas a determinados grupos de medicamentos y la mejora en los procedimientos de compras centralizadas. En este siguiente apartado de viabilidad, quiero señalar que la viabilidad de un sistema sanitario depende en gran medida del coste que supone, pero también de los medios de los que se disponen para garantizar prestaciones y servicios. En nuestro caso, ya les he comentado previamente las complicaciones existentes por la vía de ingresos económicos al sistema. También han podido comprobar cómo varias de las medidas esbozadas en los apartados anteriores tienen implicación directa en este apartado al reducir la prevalencia de patologías y, por tanto, suponer una menor carga al sistema. Toda nuestra actividad tendrá siempre presente la viabilidad del sistema. Queremos seguir teniendo un sistema público con buenos resultados y con altas tasas de cobertura sanitaria. La viabilidad depende de la sostenibilidad, pero también de la seguridad. Hemos de minorar la incidencia de problemas relacionados con el sistema sanitario, pero para eso hemos de conocer por servicios las tasas de efectos secundarios vinculados con las intervenciones sanitarias, tanto instrumentales, quirúrgicas, diagnósticas y terapéuticas. Se profundizará en la estrategia no hacer, con especial énfasis en la radiación ionizante, evitando todos los estudios de radiología que sean innecesarios y que supongan una radiación ionizante para el paciente. Se trabajará en sistemas de registro de dosis en nuestro equipamiento a fin de adaptar la normativa europea. También tendremos en cuenta otros elementos de la estrategia como errores de medicación, infección nosocomial, indicación de pruebas complementarias sin evidencias que lo respalden. Además, diseñaremos el segundo plan de calidad y seguridad del paciente 2020-2025, que tendrá como objetivo la protección de este ante riesgos que se dan en el ámbito sanitario, especialmente en el hospitalario. En materia de inspección, cabe señalar que tenemos unos equipos de inspección sanitaria extraordinarios, cuyo trabajo es en algunas ocasiones insuficientemente valorado por todos nosotros y por nuestros equipos directivos para su uso en la gestión diaria.
Disponen de un gran conocimiento de la realidad en nuestro sistema sanitario. Por ello, se va a potenciar e impulsar el trabajo que realizan en cuestiones como la prevención de riesgos laborales, la inspección de servicios, centros y programas, el control de la incapacidad temporal y los informes de valoración de la misma y en el control y seguimiento de la prestación farmacéutica. Para mejorar la viabilidad de nuestro sistema en el ámbito de gestión de profesionales, también vamos a desarrollar una serie de actuaciones a fin de que las plantillas se adecúen a las necesidades de los servicios y centros sanitarios. Para ello, estamos estudiando y revisando las plantillas orgánicas de los diferentes centros. Dado nuestro déficit de especialistas, vamos a revisar las plazas de formación sanitaria especializada. No podemos decir que tenemos muchas jubilaciones y no ampliar todo lo que podamos las plazas a formar, las plazas formativas que tenemos en nuestros diferentes centros. Especialmente vamos a intentar aumentar el número de plazas acreditadas en las especialidades deficitarias y así mejorar la oferta. Consideramos ampliar la formación en hospitales comarcales y en atención primaria rural, zona de formación imprescindible en una área y en una comunidad autónoma como la nuestra, pero que cumplan evidentemente los criterios de acreditación previstos por el Ministerio. En este aspecto y dada la importancia de la tutorización en la formación de nuestros futuros especialistas, promoveremos la incentivación de los tutores. Revisaremos la colaboración del sistema con la formación de grado, con apoyo a los docentes universitarios para que puedan realizar su tarea de docentes y asistenciales. Vamos a promover medidas para estabilizar el empleo de los profesionales con concursos de traslado y concursos oposición todos los años, debiendo resolver todas las situaciones que tenemos pendientes, que no son pocas. Y apoyaremos la formación continuada y el desarrollo profesional. En este apartado, también es importante nuestra estrategia en materia de investigación e innovación. No es posible el avance sanitario sin ninguna de ellas. Lo que nos da resultado para dar resultados diarios es la asistencia, pero lo que nos propulsa como sistema hacia el futuro es la formación, la investigación y la innovación. Por lo tanto, vamos a fomentarlas. Vamos a crear equipos multidisciplinares y multiinstitucionales que fomenten la colaboración y la difusión del conocimiento. Financiar proyectos junto a otros organismos de investigación de Castilla y León, por ejemplo, con universidades y fundaciones públicas o el Centro en Red de Medicina Regenerativa. Incentivar al personal de SACIL a investigar, para lo que dedicaremos una partida específica en cuanto sea posible presupuestariamente. Apoyo a los institutos de investigación de la comunidad autónoma. Crear unidades de innovación en centros sanitarios dependientes de la gerencia regional. Participación en convocatorias de compra pública de innovación, así como la colaboración con empresas y centros tecnológicos y divulgación de actuaciones y resultados innovadores. Queremos que la carrera profesional tenga mayor orientación hacia la investigación, la innovación y el desarrollo profesional. La reorientación de los incentivos a los profesionales basándose en criterios de innovación, nuevas prácticas, evidencia científica, desempeño y medición de resultados. Tras el detalle de numerosas de las actuaciones que queremos llevar a cabo, quiero que al finalizar esta comparecencia retengan al menos la idea general de esta consejería. Pugnar por una financiación adecuada que nos permita actualizar y reorganizar los servicios y prestaciones de nuestro sistema a fin de poder mejorar las políticas de prevención de la enfermedad, promoción de la salud, así como la atención a nuestra ciudadanía. Para todos estos retos hemos reconfigurado la consejería y su estructura y yo les quiero presentar a mi equipo. Están todos menos dos personas que no están hoy aquí porque están de vacaciones, como es el secretario general. Tenemos una secretaría general dirigida por el señor Israel Diego, que es el secretario general que hoy no nos puede acompañar, está fuera de España. Y tenemos la Dirección General de Salud Pública dirigida por la doctora Carmen Pacheco. Por favor, Carmen, levántate. No sé dónde estás. Carmen Pacheco, exacto. La Gerencia Regional con el señor Manuel Mitadiel al mando. Veo que no le conocen. Con sus cuatro direcciones generales. Hemos reconvertido la Dirección General de Asistencia en Planificación. La hemos reconvertido en la Dirección General de Asistencia y ahora es Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria, dirigida por el doctor Alfonso Montero.
que hoy tampoco ha podido acompañarnos, con tres direcciones técnicas de atención primaria, de atención hospitalaria y de atención integral a las urgencias, que responden a las estrategias claves de esta consejería. La Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica, con el doctor José Ramón Garmendia, con dos direcciones técnicas, la Dirección Técnica de Innovación y Calidad de los Servicios y la Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica. La Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información, dirigida por doña María Ángeles Cisneros, con dos direcciones técnicas, Dirección Técnica de Infraestructuras y Dirección Técnica de Tecnologías de la Información y Comunicación. Y la Dirección General de Profesionales, con doña Mercedes Pérez de Miguel, con dos direcciones técnicas, la Dirección Técnica de Desarrollo de Personal y Relaciones Laborales y la Dirección Técnica de Formación y Desarrollo Profesional. A todos ellos les agradezco no solo su presencia hoy aquí, sino su valentía y compromiso para esta titánica tarea que tenemos por delante. Sois todos unos grandes profesionales y estoy segura que me vais a acompañar en esta labor, y yo creo que también es gracias a esto por lo que yo tengo muchas ganas de seguir en esta tarea. Señoras y señores procuradores, esta consejera y su consejería tienen un objetivo claro y primordial: mejorar nuestro sistema sanitario y nuestra salud pública, para que nuestros ciudadanos gocen de mejor salud, servicios y prestaciones. Nuestro objetivo primordial ante cualquier medida siempre será la mejora de la atención de los ciudadanos, puesto que a ellos nos debemos. Queremos darles el mejor sistema sanitario público posible, aún a pesar de las amenazas y de los retos existentes, poniendo especial énfasis en dos elementos: la necesidad de que todos rememos en la misma dirección para conseguir un sistema de financiación justo y equitativo que nos permita poner en marcha nuevas medidas y programas que mejoren la salud de nuestros ciudadanos. Y en esto les tiendo especialmente la mano a los procuradores del Grupo Socialista, puesto que es su partido quien ahora ocupa el Gobierno de la Nación. También les apelo a la responsabilidad y lealtad ante la ciudadanía de Castilla y León para que insten al Gobierno central, en cuanto se conforme, si es que finalmente es su partido, elaborar un nuevo proyecto de ley de presupuestos generales que nos permita tener un nuevo techo de gasto y una mayor capacidad de maniobra para mejorar la atención sanitaria a los ciudadanos de Castilla y León. Apelar a los profesionales de todos nuestros centros y a los empleados de la consejería: son la pieza básica de este sistema. Son la pieza, además es que este mensaje quiero que lo oigan todos, apelar a los profesionales de todos nuestros centros, a los empleados de la consejería, porque son la pieza básica de este sistema y soy consciente de los problemas a los que se enfrentan en su quehacer diario. Quiero agradecer toda su entrega y dedicación y pedirles comprensión y ofrecer diálogo en todas las medidas que tengamos que llevar a cabo para mejorar la atención sanitaria a nuestros ciudadanos. En resumen, y aquí vuelo libre, financiación. Necesitamos más financiación, pero más financiación de la sanidad en general. Es decir, yo creo que tenemos un sistema sanitario que es puntero. Ofrecemos tecnologías y resolución de problemas de última generación y de última instancia. Es decir, somos capaces de resolver un ictus en el momento, somos capaces de hacer trasplantes absolutamente magníficos. Todo esto tiene un coste importante. Lo que nosotros nos dedicamos en sanidad en Castilla y León por persona es 1.500 euros por persona, más que a nivel nacional, que es 1.300 euros por persona. Pero los sistemas nacionales que se parecen a nosotros en Europa gastan 3.500 o 4.000, es decir, gastan tres o cuatro veces más que nosotros en sanidad. Por lo tanto, yo pido que haya más financiación de la sanidad y luego que haya una financiación de la sanidad a nivel autonómico y se tengan en cuenta las características que nosotros tenemos, que son especiales. Cuando yo debato estas cosas, y no ahora, sino antes de estar en la consejería,
consejería, pues nos dicen, es que vosotros sois muy pedigüeños, vosotros es que tenéis muchos médicos, vosotros es que tenéis de todos ya, pero nosotros tenemos condiciones que son especiales y que las tenemos que tener en cuenta y somos conscientes de ellos, somos conscientes de la dispersión y somos conscientes de la despoblación y nosotros no vamos a ser los causantes de la despoblación. Por eso digo alto y claro, no vamos a cerrar consultorios, no les vamos a cerrar, pero sí vamos a hacer una cosa y es intentar organizar la atención sanitaria para que sea más sólida, más clínica y más fundamentada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer estudiando una a una, porque lo que está claro es que Sanabria no se parece para nada a Tudela de Duero, no se parece para nada a Lerma. Entonces, tenemos que estudiar una a una para intentar ver cómo podemos dar las mejores respuestas. Tenemos que, evidentemente, tenemos un problema importante y es, por una parte, tenemos un buen nivel de salud de nuestra población y eso es cierto. Es decir, tenemos una población que, aunque es muy envejecida, tiene niveles de salud y con tasas de mortalidad que nosotros podemos pelear con cualquiera y que nos han hecho ser grandes fuera de nuestras fronteras. Pero también es necesario que sigamos trabajando por el autocuidado. La responsabilidad de nuestra salud es nuestra, como seres humanos individuales, y la responsabilidad de la enfermedad es del sistema sanitario. El sistema sanitario nos va a ayudar, y por eso es tan potente la atención primaria, y por eso está entre los tres primeros puestos de Europa nuestra atención primaria, porque hemos conseguido meter la promoción y la prevención dentro del sistema sanitario. Entonces, eso es lo que realmente nos hace potentes. Necesitamos profesionales, claro que sí, pero necesitamos que estén ordenados, organizados y hacer una planificación prospectiva. No hemos tenido planificación prospectiva, la vamos a hacer y vamos a pedir muchísimas más plazas para aquellas especialidades que son deficitarias y las vamos a pedir ya porque evidentemente tenemos una edad media entre nuestras filas pues que es alta y yo soy ejemplo de ello. Entonces, lo que está claro es que tenemos que trabajar para que, teniendo en cuenta que la formación de un especialista son 4 o 5 años, pues que esas plazas salgan ya para formarles y tener suficientes médicos. Pero vamos a intentar también fidelizarles, es decir, si formamos médicos y permitimos que se nos vayan, pues evidentemente vamos a tener un problema. Entonces, el problema que nosotros tenemos ahora mismo no es tanto de plantillas, sino que es un problema de sustitutos. De sustitutos en las vacaciones cuando nos vamos en invierno, las vacaciones cuando nos vamos en verano. Y ojo, tenemos derecho a irnos de vacaciones y tenemos derecho a ponernos incluso enfermos. Pero evidentemente eso conlleva problemas a la hora de organizar y planificar. Entonces tenemos que planificar. Y eso es fundamental para todos nosotros. No voy a cambiar enfermeras por médicos. No se me ocurre de ninguna de las maneras. Lo que está claro es que voy a hacer caso a los acuerdos que hemos tomado en el Consejo y que hemos tomado a nivel nacional, que hay un acuerdo marco publicado en el boletín oficial que dirigió, yo he sido uno de los miembros que ha trabajado en ese acuerdo marco y que dirigió la actual ministra en funciones, Luisa Carcedo, en el que nos dicen que hagamos el favor de utilizar a las enfermeras como enfermeras, es decir, que hagan enfermería. No queremos que hagan medicina, pero queremos que hagan enfermería, especialmente en una comunidad como la nuestra, que necesita muchos cuidados. Entonces, eso es fundamental que nos quedemos, esa idea. Vuelvo a repetir, no voy a cerrar consultorios, voy a ordenar zona por zona los consultorios y sobre todo aquellos que tienen problemas, los que no tienen problemas, pues evidentemente miraremos las demarcaciones, pero no nos meteremos tanto en ellos. Pero tenemos que mantener y tenemos que mantener estructuras sólidas. Prefiero tener consultorios principales que estén bien dotados, perdón, que múltiples consultorios por ahí repartidos y mal dotados. Entonces, pero esto hay que estudiarlo zona por zona porque no son iguales las zonas. Podemos hacer dos cosas. O trabajar como se ha trabajado hasta ahora últimamente y como nosotros mismos hemos tenido que trabajar este verano sin los 100 días, que no nos han dado nadie 100 días, estamos en el día 48 y no hemos tenido los 100 días de hacer soluciones tipo parche, que las soluciones tipo parche pues son esos, son parches, y son parches que además, si los mantenemos en el tiempo, lo que son los planes de contingencia se nos convierten en planes, y esto no puede ser. Entonces, tenemos que hacer soluciones de calado, soluciones a medio y largo plazo, soluciones que se sustenten en 10 y en 20 años. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, lo que está claro es que nosotros
Todos nosotros creo que compartimos un compromiso con las personas, un compromiso con la sociedad, un compromiso con la calidad, un compromiso con la ética y un compromiso con los profesionales. Y deseamos con todas nuestras fuerzas cumplirlos. Y creemos que este es un reto de muchísima envergadura. Y yo voy a decir algo, y mi independencia me lo permite, y es que yo quiero ofrecerles un pacto para la sanidad. Creo que necesitamos ponernos de acuerdo. Creo que necesitamos no politizar en el mal sentido, sino en la politización de la sanidad con letras mayúsculas, en el que los objetivos sean la salud, los objetivos sean la seguridad, los objetivos sean la efectividad, la eficiencia y todos los objetivos de viabilidad que he puesto antes. Por lo tanto, ahora mismo, aquí y ahora, les tiendo a todos los grupos parlamentarios mi mano para trabajar en ese pacto. Y les digo humildemente, humildemente, que me pongo a su disposición. En democracia, lo que es sagrado son los valores, no los mecanismos. Y por ello quiero acabar mi intervención citando a Amin Maalouf. Mi convicción profunda es que el futuro no está escrito en ningún sitio. Será lo que nosotros hagamos de él. Para el ser humano, el destino es como el viento para el velero. El que está al timón no puede decidir de dónde sopla el viento ni con qué fuerza, pero sí puede orientar la vela. Y eso supone a veces una enorme diferencia. Nosotros hemos orientado la vela. No esperemos tiempos mejores, hagámoslos mejores. Muchísimas gracias.